llega a mi vida y se abre una página nueva en la lucha incesante de la humanidad. Busco ya entre la oscuridad esa luz que me dé libertad. Mi llanto se deja escuchar. Hoy es mi primer despertar. Todo es tan grande y pequeño. Descubro que hay sueños. Descubro miradas que enfrían mi piel. Veo del mundo lo bello y lo cruel. Hay palabras que rompen mi hiel. Pero donde existe el dolor, siempre hay una semilla de amor. Amor en silencio es vivir un momento a tiempo. Amor en silencio es en un beso amar o dar perdón sin explicar. Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr. Amor en silencio es andar a favor del viento. Amor en silencio es de Dios la manera de enseñarnos la verdad. Es ganar en la vida el amor con voluntad. Y aprendí a callar porque creo que es mejor. Pero hablan mis ojos en nombre del amor. Hay palabras que muerden y hieren sin razón. Pues lo más grande y puro lo dice el corazón. Amor en silencio es vivir un momento a tiempo. Amor en silencio es en un beso amar o dar perdón sin explicar. Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr. Amor en silencio es andar a favor del viento. Amor en silencio es de Dios la manera de enseñarnos la verdad. Es ganar en la vida el amor con voluntad. Amor en silencio es vivir un momento a tiempo. Amor en silencio es en un beso amar o dar perdón sin explicar. Solo un alma desnuda esa dicha puede... Hola, muy buenas noches esta noche. Qué bueno que están aquí. Me da gusto que vengan, que pasen lista. Vamos a platicar de lo que ustedes quieran, básicamente de amor. Como puse en el Twitter de mi mejor canción. Vamos a esperemos que lleguen muchos, y si no muchos, por lo menos que quieran platicar y que platiquemos rico y que me cuenten las historias que quieran. Casi todas las canciones que puse, no les había avisado porque no sabía si el día de hoy iba a estar. Pero claro que amo este programa. Es que iba a decir amaba, pero no, amo este programa con locura y además los extrañaba, eso sí. Esta canción me recuerda a la telenovela de Amor en Silencio, ha de ser porque era su rola. Qué bonita canción de Marco Antonio Solís. Novelas Time, Misael, Adriana, Janet, Ali, qué bueno que están aquí. Clau, quédate ahí en el coche y escucha. Qué bueno que llegas, Janet. Así es, se trata de hablar de amor. Y además estos días, bueno, no sé cómo usted, en todas las ciudades donde están, en Buenos Aires, en Chile, en todos lados, no sé cómo estén, pero aquí no ha parado de llover en este país, casi en todo el país. Hemos tenido ciclones por un lado, por el otro. Bueno, creo que son huracanes y depresiones. Bueno, el tema es que no ha parado de llover. Mi jardín parece arenas movedizas. Novelas Time quiere escuchar Tu Cárcel y claro que al ratito con mucho gusto la pongo.
Y entonces les decía que esto parece como nunca va a dejar de llover, así pasa en esta ciudad. Hoy en mi casa llovió un poquito, Ali, un poquitín. En mi casa siempre llueve, estoy en un cerro y siempre llueve. Pero un poquito, hoy llovió como que será unos 10 minutitos. Mis pobres fresas ya valieron, no, ya las puse bajo techo porque no les ha estado yendo bien. Lo que sí es cierto es que este clima es una maravilla para sentirse así rico, así, no sé, cachondón, la palabra es esa, cachonda, arropadito, con ganas de estar así cerquita, para eso es. Sí, muy dramático lo que pasó en Houston, Nueva Orleans, y también en Los Cabos, lo que está pasando ahorita. Es dramático, de que habría que cuidar un poquito y ser más responsables con la naturaleza. Para que no sucedan estas cosas, que el otro día sí les platiqué que alguien, yo decía qué rica la lluvia, amo, amo de veras, una de las cosas que más gozo en la vida es cuando escucho la lluvia como cae en mi ventana, ese clic, 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 me fascina, me arrulla. Y entonces me decía alguien en Twitter, ah, sí, pero claro, y las inundaciones que provocan, no, no, las inundaciones, la lluvia siempre ha existido, desde antes de que existiera el hombre. El tema es cómo ha tratado el hombre al planeta. Y aquí, esta ciudad, por ejemplo, pues es de concreto, ya no tiene a dónde irse el agua, si ya no tenemos áreas verdes, pues qué tierra la absorbe. En fin, pero este programa no es para hablar de eso. Ese programa es para hablar de amor, de historias de amor, de cosas bonitas. Y si se trata de hablar de cosas bonitas, pues debíamos hablar de Marco Antonio Solís. Básicamente, básicamente, es como que lo más bonito. Vamos a escuchar otra canción que ustedes me pidieron. Dice Carmen que allá en Chile también está lloviendo mucho. En fin, pero bueno, vamos a hacer una noche rica, así que se sienta. Ay, por cierto, ahorita les platico el programa que grabé, que yo creo que lo voy a sacar muy pronto con Ariadna Tapia. Les va a gustar, pero vamos a escuchar esto. Ahorita les platico de qué se trata, con el tema de amorcito y cachondón y rico y conexiones. Arrepentido, que en mi vida había sufrido como y sufro de verdad. Al saber que tú me amabas, tus sentimientos burlaban, yo sabía que no me ibas a dejar. Ahora que ya te has marchado y tu amor le has entregado a él que ayer lloró por ti, tarde ahora me el valor que representa el sin ti no ser feliz. Eso merezco y más por haberte lastimado, por hacerte tanto mal. Eso merezco y más, mi castigo de quererte ya es perpetuo hasta el final. Amor le has entregado a él que ayer lloró por ti. Tarde ahora me doy cuenta el valor que representa el sin ti no ser feliz. Eso merezco y más por haberte lastimado, por hacerte tanto mal. Eso merezco y más, mi castigo de querer perpetuo hasta el final. Eso merezco y más por haberte lastimado, por hacerte tanto mal. Eso merezco y más, mi castigo de quererte ya es perpetuo hasta el final.
Ah, bueno, pues les decía que nuestra Llenita, que siempre pide 116 canciones, pues no vino, bueno, 118. No, vino a la Ciudad de México, pero estaba muy lejos, creo que por Chimalhuacán, eso es casi Estado de México. No la pude ver porque yo tuve compromisos, tuve que ir al doctor, hacerme unos análisis, hacerme unos estudios, ir a dejarlos, pero esto es del otro lado de la ciudad también, yo tuve que ir al estado allá por San, más allá, más lejos de Santa Fe. En fin, no la pude ver, ojalá, ya le dije, que la próxima vez coincidamos con mejor. Además, los tráficos en esta ciudad han estado de locos, de locura, de veras de locura, pero bueno. Les decía que vayan a ver mi tweet fijo en mi cuenta de Lupita Martínez y le dan retweet, porque es una parte del video que he puesto durante todo el año de la canción, de mi canción, que amo con locura. Y este es nuevo porque es septiembre, entonces puse un pedacito nuevo. Pero bueno, yo los he extrañado muchísimo a ustedes. Amo hacer este programa porque, ya se los he dicho, es como escuchar mi música favorita, la voz que me fascina de Marco, platicar con ustedes, estar cerca, estar, aunque no nos veamos, aunque no estemos en una mesa sentados, es como estar juntos, cerquita, platicando. Y no hay nada mejor que acercarnos así, platicar, conversar. Es lo bonito. El amor es la mejor medicina. Los enamorados siempre están alegres, viven felices, ven el lado positivo de la vida. Tuyo porque tienen otra persona a su lado. Y es que aunque no estén otra persona a tu lado, novelas, sí tienes razón en lo que dices, novelas time. Bueno, dice Adriana que vio videos de Marco Antonio Solís con su hija Beatriz y le gustó. Sí, la verdad es que tiene, creo, no conozco a Beatriz, pero tiene una relación muy linda. Pero el tema es que cuando estás así, así es como enamorado. No necesitas estar una persona junto ni pegadita, pero nomás te acuerdas y te ríes. Y como dice novela, estás feliz, traes el alma bonito, rico, suavecita, fluye. Fluyes por la vida y entonces te la pasas bien. Así me pasa a mí cuando voy en el tráfico. Mira, ya no me enojo, no pasa nada, no tengo prisa. Hace mucho que decidí que si se hacía tarde, no pasara nada. Y ya, y dejamos pasar al de junto. Y pues hay que hacer la vida lo más bonita que se pueda. Para uno mismo y para los demás. Si los demás son felices, pues somos felices nosotros. Así que de eso se trata. Y ahorita les platico, les decía, del programa que grabé con Ariadna Tapia, que es de las entrevistas que estoy retomando los miércoles, que me gusta mucho hacerlas. Y bueno, les va a gustar, creo que les va a gustar. Déjenme, estoy programando la siguiente canción. Les va a gustar porque está bonita, tiene como, me gustó, está, tiene buen contenido y quiero hacer más, voy a ver qué otras hago. Nunca he pensado hacer una convivencia con su. Estaría Novelas Time, lo hemos platicado, pues que no siempre vienes a este chat, pero lo hemos platicado muchísimas veces, reunirnos, juntarnos, vernos. Con algunos he tenido la oportunidad de platicar, con Moni, con Janet, con Ari, con, bueno, con Ari, con Eli también. Sí he podido con JJ también. No hemos coincidido, no hemos podido, pero que nos reunamos más. Pero yo estoy con toda disposición. Lo que pasa es que son de diferentes lugares de la República, de diferentes países, eso lo hace un poquito complicado. Ali dice, por cierto, pastora, cuando fue mi cumpleaños me dijo mi papá, ¿y por qué la pastora no hace el programa el miércoles? Mi cumple fue un miércoles. Y yo le comenté, papá, los programas son los sábados. Pues explícale a tu papá que yo lo haría con gusto, pero como ustedes no tienen llenadera, no tienen llenadera, este programa se extiende hasta las 12, 1 de la mañana. Pues imagínate en miércoles. Sí, creo que me andaban corriendo. Aquí mi hijo me va a decir, ¿qué te pasa? El otro día publiqué una foto muy linda, ojalá la vean. Todo el mundo me preguntaba, ¿quién es ese galán? No vive aquí, por cierto, les aviso. Quien haya visto esa foto en mi timeline de Twitter. Siempre escuchando su música, se le pasa el tráfico. Sí, se me pasa el tráfico, Carmen, y yo procuro no estar meterme en el tráfico. Y ya que estoy adentro, cuando volteo a ver y digo, no hay para dónde salir, pues me resigno. Y oigo y canto y me la paso bien. Pero bueno, les voy a poner esta canción con mucho gusto. Con mucho gusto se las comparto. Ahí va. También es una canción que ustedes me pidieron y ahí va para todos ustedes. Esta noche me he puesto a pensar
tantas cosas que tuvimos que hablar. Y ahora he llegado a entender que nunca nos podremos comprender, que tú tienes tu forma de ser, que yo tengo la mía también. Somos muy diferentes, ya ves, y lo que es, así es. Yo trato de encontrar tus sentimientos, nomás estoy buscando ese momento que pueda entregarte mi pasión, y no lo encuentro. No podemos jugar con nuestras vidas, no existe la verdad en la mentira. Es mejor no volvernos a ver. También somos muy diferentes, ya ves, y lo que es, así es. Yo trato de encontrar tus sentimientos, no más estoy buscando ese momento que pueda entregarte mi pasión, y no lo encuentro. No podemos jugar con nuestras vidas, no existe la verdad. Listo, ya estamos de vuelta. Sí, es una super rola esta canción, me encanta. Dice Janet que no dije quién era el guapo de su foto. No, no dije. Así yo hice hoy así, ¿no? No dije, cri, cri, cri. Dice, qué bueno, Carmen, que escuchaste el programa anterior. Ya nos habíamos tardado en hacer este programa, pero les repito, lo extraño muchísimo cuando no. Y dije, ah, hoy se puede, vamos, lo hagamos hoy. Dice Novelas Time que se le hace el tráfico más leve cuando estoy... ¡Ay, ay! Sí, cuando estoy yo en un programa. Sí, siempre estás pele y pele. Nunca me he perdido ningún programa de aquí, telenovelas, acá de Historia en Historia. Y cuando estaba en Fórmula Espectacular, me gustaba mucho. No saben cómo disfrutaba yo Fórmula Espectacular. O sea, más que... O sea, me gustaba mucho hacer radio. Esa es la verdad. Me encantaba hacer radio. Me divertía muchísimo. Me parecía... De veras que... Era ir los días que iba, casi yo siempre iba 3 días a la semana, y los domingos grabábamos o a veces íbamos en vivo. La verdad me gustaba mucho, pero la vida, como pasa, cuando las cosas en la balanza ya no se equilibran, o sea, ya no están equilibradas, cuando ya pesa más lo malo que lo bueno, es momento de irse y retirarse, por mucho que y de verdad extraño, terrible, porque amaba ir, extraño a Janet Arceo, que la veía después del programa, extraño estar en la cabina, Mefa del Ingenio, todo una maravilla, extraño todo eso, y extraño hacer radio en radio pública. Me encanta hacerlo aquí en internet, porque hay muchísima libertad, porque lo puedo hacer desde donde yo quiera, pero hacer un programa así es divertido. Extraño, pero les repito, cuando en la balanza las cosas se inclinan, pues para cuando es que hay que quererse uno mismo. Cuando las cosas no están bien equilibradas, por mucho que quieras, es como en una relación, pues por mucho que quieras a alguien, si te trata a patadas, pues te vas, ¿no? Pues ¿cómo? O sea, pues ni modo, así es la cosa. No se puede quedarse donde no te quieren bien.
Voy a poner una canción que me pida. Qué fuerte declaración. Pero bueno, qué bueno que tenemos un delay para que lo que me digan entre justo cuando esté la rola. Ahí va esta canción que me pidieron. Qué bonito canta Marco Antonio Solís. Me he convertido en un obstáculo por ti, con la única esperanza de encontrarte por ahí. La adrenalina te contamina, tienes un algo que me encanta y me fascina, sí. Sediento de una noche que te pueda robar. Es algo entusiasmado, volteando a un lado y al otro, buscando, queriéndote encontrar. Viéndote a la distancia, me pongo a alucinar. Respiro tu fragancia, me quedo hechizado, inmovilizado, y me pongo a pensar que me vuelves loco. Tú me vuelves loco. Amanecer en el calor de tu cuerpo seductor, de la ilusión que me tiene desesperado. Vibrar mi corazón de esta manera que me tiene alborotado. Viéndote a la distancia, alucinar. Respiro tu fragancia, me quedo hechizado, inmovilizado, y me pongo a pensar que me vuelves loco. Tú me vuelves loco. Amanecer en el calor de ese tu cuerpo seductor, hace vibrar mi corazón de esta manera que me tiene alborotado. Y amanecer en el calor de ese tu cuerpo seductor, de la ilusión que me tiene desesperado. ¿Cómo arrancar esta obsesión que hace vibrar mi corazón de esta manera que me tiene alborotado? Estamos aquí, a ver. Dice Novelas Time, qué fuerte. Qué bueno, Ali, ya te digo esto con una canción bellísima de Marco Antonio Solís, que es muy buena esa canción, efectivamente, para bailar. Y la noche es joven y es sábado. Qué bueno, Carmen, que escuches de historia en historia. Yo amo trabajar. Yo empecé, ahí lo invité a Claudia de Icaza, con la que me llevo perfecto, y después se nos unió Boris, con quien también me llevo muy bien, y manejamos un idioma muy parecido. Yo conocí a La Pastora, dice Noah Stein, porque leía un blog de telenovelas que daban ratings y daban crédito a Lupita Martínez. Después busqué quién era y de ahí la conocí en Twitter y después en radio. Me da gusto. Pues esos ratings que después se volvieron tan relativos que ahora son ya tan abiertos. El programa no es lo mismo sin tipo, pues no, porque pero diferente, debe seguir siendo bueno. Confieso que no lo volví a escuchar. El programa donde yo participaba no lo volví a oír. Y pues, obvio, es diferente, cambió la gente. Creo que nada más sigue Mario de la Reguera y Gabriel Cuevas, de con quien yo estaba. Y bueno,
¿Qué tiempos de los mensajes? Todo pasa, hay que cambiar, hay que renovarse y hacer sobre todo lo que más amas, porque es lo que más gusto te da en la vida. No donde más ganas, sino donde más te gusta estar. Carmen Azay dice que después me conoció en la radio y después en el Retén. El Retén era un muy, muy divertido programa, pero muy complicado de hacer. Éramos muchas, con muy diferentes actividades. Muy diferente, muy diferente. Jamás imaginé que... Gracias, Carmen. Muchas gracias. Yo también los quiero mucho y insisto, pues los quiero porque me gusta que estén aquí conmigo, que compartamos y que hablemos de lo más importante. A veces podemos hablar de todo. En la vida se puede hablar de mil temas, pero el más importante siempre es el amoroso. Pues, ¿cómo no? O sea, yo la gente que dice que no está enamorada, pues, ¿cómo le haces? ¿Cómo te despiertas diario? Y luego vas en el coche y ¿en qué piensas? ¿En política? ¿En deportes? Pues, tienes que estar enamorado. Tienes que estar girando así. Vivir en las nubes. Esa es la parte bonita. Es la parte bonita de la vida, digo yo. No sé qué opinen ustedes. No sé qué opinen ustedes, pero yo creo que así es. Vamos a ver, voy a poner otra canción que me pidieron y me la pidió alguien de aquí, de las que están en el chat, y con muchísimo gusto se las voy a poner. Si alguien quiere pedir, bueno, no pidan más canciones, que tenemos muchísimas. Pero si me quieren platicar algo, alguna historia que quieran que comente, las preguntas que me quieran hacer, con muchísimo gusto, yo se las voy a contestar. Pues yo cuando empecé a escuchar su voz se me hacía muy parecida a la de Gaby Rufo, dice Janet. Y ya luego aquí la empecé a querer y luego a conocerle, así que llegué. Me da mucho gusto, Janet. Pero ¿se te hace que mi voz es como la de Gaby? Yo creo que Gaby tiene una voz mucho más dulce. Mucho. Cuando hablo con ella, cuando platica, ella y yo platica, cuando nos vemos, platicamos mucho. Y se me hace que tiene una voz un poquito más dulce que la mía, porque luego yo a veces... Oh, pero ella tiene una voz siempre muy dulce. Y además es encantadora, verdaderamente. Como es su voz, así es ella. Para esta canción que me pidieron, y creo que me la pediste tú, Carmen, con muchísimo gusto, la voy a poner, porque es una canción para los días así, cachondones, ricos. Sabe tú, pero yo estoy que no me soporta ni el aire. Siento una hoguera en mi pecho que arde y me da por llorar. Las noches frías de estos tristes días me han hecho cobarde. Se le hace tarde a mis ojos que claman volverte a mirar. Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo, que nos vamos a salvar de caer. Sabe a ti, pero a mí me parece este mundo vacío. Y en el hastío, por Dios, que me muero por volverte a ver. Sabe tú, pero yo ya no me hallo en ninguna parte. Solo en pensarte navego en las horas que vienen y van. Las noches frías de estos tristes días me han hecho cobarde. Se le hace tarde a mis ojos que claman volverte a mirar. Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo,
a ti, pero a mí me parece este mundo vacío. Y en el hastío, por Dios, que me muero por volverte a ver. Ya estamos aquí de vuelta. Hola, Ariana, qué bueno que llegaste, qué bueno que estás aquí. Estamos hablando de cosas bonitas, o sea, de Marco Antonio Solís, que está ahorita en Atlanta, Georgia. Atlanta, Georgia. Yo debí estar ahí, yo debí ir a todos los conciertos. Pues no, no ha pegado todo lo que habíamos planeado a ti, aquí con Moni. A Moni también la conozco. A Moni, ¿saben cómo la conocí? Me la encontré en un aeropuerto, en el aeropuerto de la Ciudad de México, y las dos íbamos a Múnich. Pero bueno. Les decía que aquí propusimos tantos trabajos que yo podría hacer para estar trabajando para Marco Antonio Solís. Caray, pero ninguno ha pegado, no me han hecho mi currículum, no me has presentado la solicitud. A lo mejor Marco dice, oye, sí, sí necesito a alguien que me planche la ropa, ¿no? Pues que venga, qué padre. En fin, pero bueno. Estaba ahí, exacto, Carmen, si la pastora, los programas de la... Es padre, cada quien tiene algo que aportar y el chiste en la vida es hacer lo mejor que se puede y hacerlo con muchas ganas y hacerlo muy feliz. Gracias, Novelas. Fíjate, Novelas Time, que a mí me pasa con las fotos. Yo soy la persona menos fotogénica del planeta, ya se los he dicho. O sea, de veras, salgo muy mal, muy mal. Tienen que ser de estudio y así. El fotógrafo me debe querer un chingo para que salga bien, porque no soy... Ah, bueno, no. Y las fotos donde salgo con Marco Antonio Solís, a esas jamás les he hecho un arreglito, ni les he cambiado el filtro, ni les he puesto nada. Pero es que, pues, ¿cómo no va a salir bien? Pues si hasta se me compone todo, si estoy junto a Marco, bueno. Pero me pasa entonces lo mismo con mi voz. A veces siento que no me gusta, pero un día estuve con Teria Viña. Teria Viña es una locutora, maestra de locución, estupenda, y me dijo que tenía muy buena voz. Tienes muy buena voz para radio, me dijo, y además la modulas y además la puedes cambiar y demás. Qué bonito. Me gustó, pero siempre se siente así cosita escucharse uno mismo. Pero bueno, no con las fotos sí de plano. Insisto, hay dos formas de que yo salga bien en las fotos. Una, que me las tome mi hijo, que se dedica más o menos, que es más que se dedica a lo artístico, que no es artista de ninguna manera, pero se dedica a ese rollo, sabe ver por el ente. Y cuando estoy junto a Marco Antonio Solís, no, esas fotos salen sensacionales, no mames. Así haciéndose me agua la boca. Gracias, Marley, qué bueno que estás aquí, que ya llegaste desde Brasil. Gracias, Eli, que estás aquí, no te preocupes, ya leímos que estás en mudanza, no te preocupes, qué bueno que estás aquí, siempre bien recibidos a la hora que llegues, y el que llegue, sale en las fotos con Marco Antonio, y les te juro que no hago nada, pero sí, sí lo veo y, ay, qué bonito, qué maravilla, y así me vuelvo estúpida. Si Marco Antonio Solís fuera ballet parking, usted sí dejaba que se lo acomodara, pero obvio, Ariana, no, si Marco Antonio Solís fuera ballet parking, yo tendría 6 coches, fíjate, y se los llevaría todo el día. Oiga, ¿me lo acomoda? ¿Y así me lo acomoda? Oiga, se lo lavo también. Y así, claro. Es que eso dicen los ballet parking de aquí, luego los viene, No sé, ya de lo del viene y viene, ya no voy a decir nada, Ariana, pero si dicen, ay, se lo lavo, pues ahora le va. ¿Cómo no? Se lo pulo también. Qué bueno que llegaste, Ariana, para poner ese tono tan maravilloso. Me encanta esos pensamientos tan cachondos, ricos. Digo, perdón. Era cualquier cosa. Esta semana... Y me hace la vida, Carmen, cuando Marco me contesta un tuit, me hace la vida, lo adoro, de verdad que lo adoro, es una gran, gran, gran persona, él sabe que lo adoro con locura, lo sabe. Cuando una está más que feliz, eso se refleja, claro, por supuesto que se refleja y fuerte. Voy a poner una canción que también me pidieron, creo que no la he puesto, si ya la puse me avisan en el chat, así, pero no la he puesto, nomás la programé.
Pastora, control, sí, ya, por favor, control. Gobiérnate. Así como me ponen en Twitter, gobiérnate. Le pongo, de veras, que nadie en la vida, a nadie le dicen cosas tan bonitas como las que yo le escribo a Marco, neta, de veras. Pero o sea, eso es como diría Juan Gabriel en voz de Rocío Dúrcal, me nace del corazón. Ahí va esta canción. Insisto, si la puse, que estoy casi segura que no, me avisan, por favor. ¿Por qué? Si ayer fui el hombre que llenó tu espacio de un amor bonito, hoy resulta ser tan poquito. Entre tus hirientes palabras estoy que no me puedo contener y no comprendo todavía. Si me mentí o me mentías, al entender que me querías. Pero con todo y eso estoy tranquilo porque llamé tus cosas buenas y las malas perdoné. Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré. No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui para lo grande que siempre fuiste para mí. Si de tu boca salió de carne, acepto mi derrota, sé Listo, ya estamos de regreso. Ali, la foto que pusiste es de hace millo. Todavía estaba yo en Radio Fórmula, fue un aniversario. Hola, América, qué bueno que ya llegaste, que estás aquí. Es tan difícil. Qué bonito. Estamos todos muy bien, esperando que lleguen los que quieran llegar y que quieran compartir y que quieran estar aquí con nosotros platicando, compartiendo. ¿Cómo les fue?
quién está enamorado, quién se está enamorando ahorita, quién está a punto de terminar con su galán o galana. Todo eso es bien bonito, la verdad, bien bonito. Y siempre cuando le pones música es todavía mejor. Así, así nací, así crecí y así me voy a quedar para toda la vida. Cursi Mode, siempre he sido así y me gusta. Ese día nos conocimos, efectivamente, fue en un casino que está ahí en Félix Cuevas e Insurgentes y era un evento que había hecho de ventas de Radio Fórmula para el programa que estuvo Carmelita Salinas. Yo llegué un poco tarde, pero llegué. Y efectivamente ahí nos conocimos. Ya fue hace, ahí conocí creo que también a Bruce Hinojosa. Fue la primera vez que lo vi también. Si no, ojalá pasara y nos recordara, pero no, yo tengo muy mala memoria, lo saben. Hoy en el gimnasio alguien me dijo, yo te conozco de algún lado. Le dije, sí, yo te, pero ya no me acordaba, pero bueno. Noelia terminó con su galán antes de empezar, pero ¿cómo? A ver, Carmen, está enamorada. Pero no entiendo por qué terminaste con él si todavía no empezaban. Entonces no terminaron, no se puede terminar lo que no empieza. Es lo que hemos dicho siempre, esta maravilla de los amores incompletos. No termina porque no se han consumado, no se han consumido. Pastora, ¿cuál es su canción de amor? A ver, Novelas Time, neta, ¿me estás preguntando cuál es mi canción de amor? ¿Neta? Aquí les he dicho cuál es la número uno y cuál es la número dos y cuál es el top ten. Pero hay una que, o sea, de veras, Novelas Time. ¿De veras me estás preguntando cuál es mi canción de amor? ¿Neta? ¿Neta? Vamos a poner esta canción y bailan un poquito. Y se despiertan un poquito y se sacuden un poquito. Y también es de amor y desamor. Y obvio es de Marco Antonio Solís. ¿De quién más? Vamos a recordar una de esas. De Bukis. Venga, maestro, voy. Yo quise dar. Saqué de mis adentro lo que allí crecía. A ver, a ver. Una obsesión. Una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, mucho. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última gota. El llanto refleja mi triste derrota. ¡Ahora sí! Sabiendo que no pude.
Ya estamos aquí de vuelta. A ver, no he hecho esta. Ahorita que me preguntaron, es que también era evidente, Novelas Time. O sea, preguntas cuál es mi canción de amor favorita de veras. 119 veces pusieron Aquí Estaré Contigo, porque lo sabe todo el mundo. Lo saben en Marte, lo sabe la NASA, lo sabe todo el mundo. Y entonces me preguntó Novelas Time cuál era mi más con dedicatoria. Ese está un muy buen programa, Novelas Time. Me preguntó Novelas Time cuál sería mi canción de despecho. Pero es que hay. Y luego me puse a pensar, a ver, de despecho, pues Orgullo de Metal es buenísima. Buenísima. Pero también hay de tristeza, de amor, traición, engaño, desilusión. Claro. O sea, no todas las de despecho son tristes. O sea, Te Voy a Esperar, pues es una canción tristísima, pero además es de amor. No es así de despecho. Y Orgullo de Metal, sí. Entonces podríamos hacer una así de, a ver, y quiero dedicarle así a él, para decirle así, ¿no? Eso estaría padre. Eso me gusta la idea, Novelas Time. Lo podemos hacer hoy si quieren. Si quieren podemos, esta por ejemplo es triste, pero es de amor, de me quedé así. Ay, me dejaste así como. Oh. Les voy a poner dos, que son. Bueno, no, dos seguidas. No, por supuesto que no, pero bueno. La que sigue es una canción así de. O sea, a ver, no sé cómo la definirían. Ustedes van a ponerle la definición. Porque es una canción de sí te quiero, pero no se pudo, pero. O sí se pudo. Y ojalá, a ver, ustedes me dicen, ustedes la ponen la clasificación. Esa canción es absolutamente su canción. Estaré Contigo es mi canción de aquí a que el último día de mi vida. O sea, ya, punto. Ya, se ha dicho, hecho. Amo esa canción, no saben cuánto. Pero bueno, y la amo desde el primer día que la escuché, me gustó mucho. Ya saben que las canciones se escuchan una sola vez. Yo tuve un profesor de música estupendo y así nos explicaba. La música se oye la primera impresión general, y luego se va como desmenuzando. Una maravilla de maestro. Y así es, la canción Estaré Contigo me gustó desde la primera vez. Desde ese día dije, ¡pum, qué rolón! Me encantó. La letra, la música, el arreglo y lo más importante, la voz. ¿A qué? Y así entonces. Bueno, ok. Ustedes le ponen la clasificación a la siguiente canción y me dicen, a ver, ¿cuándo la pondrían? Bueno, es que es clarísimo. Está clarísimo dónde la pondrían, pero ahí va. Ahí va. Más y ve con él, tu pensamiento está en sus brazos. Si hay culpa aquí, es para mí, pues yo quería tu amor. Yo sé muy bien que sientes tú. Lo que pasa contigo pasó en mí también. Pídele a Dios que este adiós sea para el bien de más de tres. No te detengas y ve, porque yo ahora estoy pagando. Yo sé
sé muy bien que sientes tú lo que pasa contigo. Pasó en mí también. Y dile adiós, que este adiós sea para el bien de más de tres. Listo, esta fue una canción de traición, obvio de traición, pero linda, bellísima, romántica y de dolor y de como yo le hice, pues ahora ya me tocó a mí, ¿no? Pues sí, pero ahí hubo traición. Hola Jaime, qué bueno que estás aquí. Buenas noches Lupita y a todos tus seguidores de este hermoso programa después de tantos días de ausencia. Un abrazo desde Los Ángeles, California. Gracias Jaime, qué bueno que estás aquí de vuelta. Sí, ya les dije que extrañaba el programa, no habíamos coincidido. Hola Elena. Pero ya estamos aquí de vuelta, feliz de la vida, haciendo lo que más me gusta, que es escuchar a Marco Antonio Solís y además platicar con ustedes. Me encanta. Spreaker debería tener la opción audio con WhatsApp y así respondemos. Claro, claro, claro. Pues tantas cosas que podría yo hacer. Esta canción, así fue. Vamos a estar clasificando, Jaime, las canciones de Marco Antonio Solís, porque me dijeron, ¿cuál es tu? Alguien aquí me preguntó, Novelas Time, ¿cuál es tu canción romántica favorita? Y todo el mundo le dijimos, a ver, lo sabe todo el país, lo sabe todo el mundo, el Papa lo sabe. Pero entonces dijimos, bueno, la de despecho, la de tristeza y así, bueno, estamos poniendo canciones para diferentes circunstancias. En fin, entonces les estaba platicando que... Ah, les iba a platicar del programa que grabé, me parece que fue el jueves, con Ariadna Tapia. Ella es life coach, me parece. Es mi amiga, es life coach. Además, es angelóloga y le gusta ese rollo de la energía. Bueno, no es que le guste, le sabe a ese rollo de la energía y de estar conectados. Y le dije, a ver, el otro día hice un programa con todos mis amigos de en Mi Mejor Canción y hablamos de esta cuestión de las almas gemelas. Ah, y dije, ¿a poco existen? Claro, y Ariadna tiene un libro. Claro, tiene un libro, por eso le hablé a ella, yo ya sabía que ella tenía ese... Entonces en el programa le dije, a ver, pero dime si existen. Sí, claro, claro que existen las almas gemelas. Hay acuerdos antes de nacer y están ahí conectados y tienen que cumplir una misión y... Está bien divertido. El programa me gusta, me gustó. Debías tener Facebook y mi Face se llama Facebook y quién también va a poner... pero bueno, ok. Seguimos entonces. Y ahí va otra canción, que esta canción me fascina. Y esta sería como de me rompiste el corazón, te fuiste triste... pero te sigo queriendo. Qué bonita rola. Esta es de mis favoritas, ¿no? Las Time, Put Attention, porque es de mis muy favoritas canciones. Thank you.
te acuerdes de mí. Échale un suspiro al viento y mándame un sentimiento que me hable un poco de ti. Tarareame la canción que más te vibre en el pecho. Dale un trago derecho de recuerdo al corazón. Cuando te acuerdes de mí, que Dios bendiga tu mente y te ayude en el presente. El pasado que te di yo te recuerdo también. Pensando en ti, siempre, siempre vienes a mi pensamiento. Cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Eres el refugio donde me gusta esconder. Siempre vienes a mi pensamiento. Cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Despecho. Esta canción, al contrario, es como de mucho amor y de perdón, o sea, ¿sabes? Ya sé que te fuiste y todo, o sea, nomás cuando te acuerdas, échame un suspirito, ¿no? Hay como que algo que, para que me acuerde de ti, bueno, de todos modos se acuerda de ella, pero algo que me hable de ti, mándame un mensajito o algo, si acaso te acuerdas. Es como de te quise, te fuiste, te perdono, te recuerdo y te sigo queriendo. Así es esa canción. Bellísima, como el pelo marco. El pelo marco, ya casi vamos a regresar. ¿Cómo se ha pasado rápido este año? Estoy impresionada. Potrilla, además, qué gusto verte por aquí. Casi no llego, pero aquí feliz, feliz noche. Bueno, no te apuro, vamos a la mitad del programa, así que no pasa nada. Todavía tenemos tiempo. Estamos hablando de eso, de las canciones
¿para qué son? O sea, claro, por supuesto, las canciones de Marco Antonio Solís, todas, todas, todas son para despertar emociones, todas hacen que sientas algo, todas te llevan, creo que los primeros programas que hicimos aquí, algunos como JJ no conocían mucho la música de Marco, y entonces decían, es como una montaña rusa de emociones. Claro, Marco Antonio tiene para cuando estás muy contento, cuando estás triste, cuando estás despechado, y así son sus canciones, son verdaderamente de muchas emociones. Eso es lo que transmite y eso es lo que una de las cosas que a mí más me gusta. Entonces estamos poniendo para qué emoción es cada canción, ¿no? La que sigue es de despecho, por supuesto. Y claro, las canciones de Marco Antonio Solís son para escucharlas, cantarlas, disfrutarlas, soñar, gozar, en fin, o sea, para pasarla muy bien. Ahí va esta canción. Y esta es de despecho, es de despecho, por Dios. Y nunca saldrás. Qué buena rola. Muy buena, muy buena. Una típica canción, o sea, bueno, no típica, pero es la, pues sí, de las más conocidas de Marco Antonio Solís, que la han grabado efectivamente, como me decían, América Lila Downs, pero no solo Lila Downs, muchísimas personas han grabado porque es una súper, la grabó a dueto con los Tigres del Norte, la ha grabado mucha gente esa canción. Y hacen bien porque es una súper, súper. La cantó en La Voz México también, en el opening.
uno de los openings que, neta maestro, de veras esa voz fue de lujo, porque pues, la neta es que es un gran compositor, yo creo que es lo mejor que hay ahorita, y pues con todo respeto, pues no es lo mismo nomás cantar que además componer, la verdad, pero bueno. Dice Carmen que ha cambiado su vida con los programas. Me da mucho gusto. Y la música de Marco ni se diga. Hola, Ari. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que llegaste. De hecho, debían decirle a Marco que le gusta su música. Que les gusta su música. Yo que a nadie le sobra que le digan, oye, tu trabajo me encanta. Está padrísimo. Enanitos, ves, tienes toda la razón. Gracias, Potrilla. Además, yo no, me acordaba que alguien más, pero no me acordaba quién. Gracias por recordarme, pero porque sí, es cierto, es una canción que han grabado muchos, pero bueno. Sigamos con nuestro programa para seguir dedicando canciones. O sea, bueno, no estamos dedicando, porque yo los veo a ustedes muy poco apasionados. Hoy no traen tantas historias de amor, o no traen así de me dejó mi novio, y no. O de me estoy, en, o sea, como Llenita que el todo suyo le escribió esa vez que estaba así, súper así, nadie trae así el corazoncito tocadito, el alma así, efervescente, efervescente, sí, como un Alka-Seltzer, como así, el alma eferveciendo así, así no los veo, no los veo emocionados como yo todo el tiempo con el cariñito hacia flor de piel. Eso se hace, eso el amor se trabaja así, ¿eh? Hay que trabajarlo. Tu cárcel le abrió el camino para que muchos se dieran cuenta que más es el que Marco Antonio Solís es el mejor de todos. Sí, ya tenía muchas rolas muy famosas, muy conocidas, pero Tu cárcel, tienes razón, Jaime, fue como una canción que marca la carrera, yo creo que de Marco Antonio Solís. A ver, hay que preguntarle a él cómo la considera. Pido ser yo la que se lo pregunte. Ya pedí primeras. Avísenle, ¿no? Que le quiero hacer unas cuantas preguntas. Una breve entrevista de 257 preguntas. Lo que dure, 7 horas, no importa. Qué bonito. Esta es otra canción que me pidieron y que yo estoy hoy poniendo puras canciones que ustedes me pidieron y con muchísimo gusto porque. Fíjate, Ariana, si sigues ahí, sí, ahí te va. Ahí va Moni ya viene en camino, ya avisó que ya viene en camino. Pero Moni debía estar escuchando aquí esto que voy a decir, porque es inocente como todo lo que yo digo cuando yo... si no tuviera sido, fue después, Carmen. Primero fue Tu cárcel, creo, en cuestión de impacto. Pero bueno, si Marco Antonio... A ver, no, a ver, espera, es que ya déjame armar la gramática de esto, pero yo con mucho gusto, si las que él me pidiera se las ponía, me refiero a las canciones, las que él me pida, como ustedes lo hacen, pues yo se las pongo. Lo mismo a Marco, las que él me pida se las pongo. Va, ahí va esta canción que ustedes me hicieron favor de pedir. Maravilla, Rolón. Preguntaba esta mañana, ¿a dónde fuiste? Después de aquella equivocada decisión, si estarás como yo, caído y triste, por no saber interpretar al corazón. Se echó tarde y no quiero ir a casa, tampoco quiero a mis amigos encontrar. Y es que no pueden entender lo que me pasa. Solo contigo y tu recuerdo quiero estar. Ya nada es igual, todo se movió. El sabor a sal, mi boca probó. Hoy sé que una esperanza vale más de lo que imaginé. ¿Qué será de ti? Hoy me pregunté, cuando descubrí amargo el café. No sé comenzar de nuevo,
no puedo, no sé. Ya, esta canción es triste, de la verdad te extraño muchísimo. Pero bueno, pues así esta canción, linda, bonita. Sí, dejé abierto el micro, pero ya lo cerré, gracias por avisarme, a veces me distraigo un poco, se me va el avión, pero bueno. Entonces estábamos platicando de estas cosas amorosas, de conexiones, de eternidades, de bueno, no de eternidades. Hola JJ, qué bueno que ya llegaste, hace rato estábamos hablando de ti, pero bueno. Pero bien, bien, siempre bien. Les decía que ese programa con Ariadna nos decía de estos acuerdos que hay del alma. Eso está bien interesante, ese tema, porque nos dijo la diferencia entre el karma y los acuerdos del alma y las almas que son gemelas y cómo se encuentran y por qué se encuentran. Y voy a ir a Coyoacán a una cosa que va a ser de una meditación, porque les he de contar. Put attention lo que les voy a contar. Ahí les va. Yo no creo, yo la verdad sí creo en Dios, por supuesto que claro que sí. Porque hay que agradecer todos los días amanecer y está que todo está bonito. También creo mucho en la energía de la gente, en la buena energía, en la mala energía. Creo en todas esas cosas. Creo que la gente a veces envidia y por eso te tienes que ir de donde no estás a gusto. Porque si la gente te envidia, entonces empiezan a salirte malas cosas. Como que empieza a cargarte, te empieza a hacer pesada la vida. Nadie puede ir cargando con envidias, ¿no? Dice Jaime Ramírez, si no te hubieras ido, se la compuso Marisela. Por cierto, también la canta bien, pero más esa canción internacionalmente se da a conocer. Ok. Y entonces, pues les digo, a veces estás como metido en malas vibras. Y en eso sí creo, en la buena energía, porque hay gente que te hace sentir muy bien, con la que platicas y te hace sentir a gusto. Y hay otras personas que no, que estando cerquita te sientes mal, te agotan. Bueno, pues así pasa. Y entonces me sucede la semana pasada que se me truenan. Tengo una pulsera que me regaló mi Sada Mohamed. Esa está intacta hace 3 años, pero tenía otra de San Benito que se reventó. Otra que tenía de un ojito se reventó. Otro, o sea, se me empezó a caer todas esas cosas que dicen y que son, se supone, para protección. Yo dije, creo no le caigo bien a alguien. ¿No? Es que creo que a alguien no me estoy cayendo bien. Entonces también le pregunté eso a Misada, por supuesto que le hablé porque con ella puedo hablar por teléfono. Y después en el programa, a Misada no le puedo hacer un programa porque ella no está aquí, está en Monterrey. Cuando venga un día le voy a decir que sí me regala unas horas. Pero bueno, con Ariadna platiqué sobre eso y me dijo, pues eso es, como dice Juan José, son garrapatas energéticas, son gente que te está quitando la energía o que son, y bueno, pues hay que estarse cuidando y hacer, limpiar un poquito, no limpiar, sino pensar positivo, estar en pensamiento positivo y demás, ¿no? El agua siempre purifica, pero bueno. Estábamos en... Ok, vamos a escuchar más música, porque eso es lo que vinimos a hacer. Y lo que hay aquí, en este programa, nada más, hay pura buena vibra. Pura buena vibra. Bonita. Esta me la pidió Clau, que por ahí anda, con mucho gusto. Ahí va. Empiezo a sentir ese frío en mis manos y mi voz se quiebra. La luz agoniza y mi mundo se queda otra vez en tinieblas. Se acerca el momento y un suspiro lento le dice a mi alma: otra vez te vas, otra vez te vas.
A Dios yo le pido que vaya contigo, que abrigue tu vida, pues Él sabe cuánto te amo y tu vida también es la mía. No puedo mirarte partir, pues el llanto traiciona mi alma. Te voy a extrañar, te voy a extrañar. Esta es verdaderamente una canción muy, muy, muy triste. Bellísima, bellísima, muy bonita. A ver, voy a leerlos a ustedes. Ok, todos limpian su casa. Aquí vibramos bonito, ¿es cierto? Potrilla, además, la verdad es que sí, porque en este programa lo que se trata es de hablar de amor. Y cuando hemos tenido un problema, pues ya, el que no le guste hablar de amor, pues se vaya y ya, no pasa nada. Hay que también quererlos. Dice Claudia que ella limpia su casa con colonia porque endulza y saca la mala vibra. Ah, pues eso voy a hacer, voy a echar algo. No envié mis complacencias porque mi señal de internet todo el día estuvo muy... Pero, perdón, me estaba dando un calambre. Pero no te preocupes, Potrilla, porque todas las canciones de hoy son una maravilla. Bueno, la verdad es que siempre las canciones de Marco Antonio Solís son una maravilla. Toda la vida. Es que está... Algo está tronando. Ah, no, es como un motor que está. Alguien viene. Es que en mi casa se oye muy poco ruido. La verdad es que hay muy, muy poco ruido. A menos que algún vecino haga un ruido en especial. Entonces, cuando hay un ruido raro, me llama la atención. Yo pongo la música de Marco Antonio Solís, dice. A todo volumen y santo remedio, mi casa libre de males. No, pues así tengo yo el alma. Dice Juan José, yo la verdad sí he notado esas personas que todo lo ven mal y amargan el ambiente. Es impresionante, Juan José, pero además cuando te empiezas a dar cuenta, porque hay gente que dice, oye, pon atención, o sea, yo llego con dolor de espalda y así, y entonces amigas como Misada me dicen, a ver, put attention, fíjate bien qué es lo que está pasando o en qué circunstancias es cuando eso te sucede. Y es cierto, cuando estás en el tráfico, que está como la gente toca el claxon, la gente está de mala, pues claro que tiene que haber mala vibra ahí. Cuando estás en ciertos lugares y con ciertas personas, desde su forma de hablar. Así es. Carmen dice, así es América, yo todo el fin de semana con mi mejor, aparte escuchando a la pastora, qué bueno, me da mucho gusto, Carmen. Pero así es la vida esto de las buenas y las malas vibras. Hay que tener cuidado y hay que querer mucho a los demás,
Sobre todo querer mucho a los demás. Es tan fácil querer a la gente, aunque no te quieran. Si no te quieren, ni modo, ya, pero no. Yo creo que es bonito. Muy, muy buena canción. Qué bueno que la pediste, querida Clau. Y qué bueno que la escuchamos. Voy a poner esta canción ahora. Dice Potrilla, donde yo estoy se escuchan muchos aviones, así que vibra mucho, busco un nuevo hogar. Sí, la verdad es que qué cansado debe ser vivir cerquita de un aeropuerto, lo entiendo. Aquí de repente pasan helicópteros porque está el Hospital Ángeles muy cerquita, TV Azteca, la CFE, entonces, pero no, no pasan mucho, digo, pasa uno a la semana, tampoco es que pasen todo el tiempo, pero eso altera la paz. Hola Sara, qué bueno que llegas. Vamos a escuchar esta canción. Esta Novelas Time, para que veas, sí es de despecho y es un rolón. Te cuentas a todos que no he parado por ti de llorar. Ya hasta presumes que pronto estaré muriéndome por querer regresar. Dices que esto es solo escarmiento para que no se me vaya a olvidar. Que en cosas de sentimientos yo soy la vieja barca y tú eres el mar. Mira hasta dónde te traicionó. Orgullo de metal, tu ausencia o el remedio que precisaba para mi mal. Mira que te han fallado las predicciones que hiciste. Si eres adivina, verás, adivina a quién tengo aquí. O el remedio que precisaba para mi mal. Mira que te han fallado las predicciones que hiciste en mí. Y si eres adivina, verás, adivina a quién tengo aquí. Mira que te han fallado las predicciones que hiciste en mí. Y si eres adivina, ¿a quién tengo aquí? ¿A
Buenísima rola, buenísima rola. La verdad es que sí, sí es de despecho, pero de a ver, güey, ¿qué? Así. Bueno, no dice así, pero es como si quisiera. A ver, ¿tú qué decías? ¿Qué? Sí, mira nomás. Ya estoy feliz. Esa es muy buena rola. O sea, si te la dedica a alguien, pum. Y si se la dedicas a alguien, wow, pum. Qué bueno, qué bien te fue. Qué bien te fue. ¿Por qué América Delgado? ¿Por qué esta canción fue un tema que ni mandado a hacer? Cuenta, ¿por qué? Cuenta, quiero saberlo todo. Porque, qué raro. Pues, ¿qué te pasó? Cuéntanos, por favor. Como no quiero que se nos vaya el programa sin que escuchemos todas las canciones que pidieron, vamos a seguir poniendo música, vamos a seguir platicando de amor, vamos a seguir platicando de cosas lindas. Ok, dice Janet que ahí sigue, aunque no esté en el chat, sigue escuchándonos. Pero bueno, nosotros seguimos aquí platicando de cosas bonitas, de buena vibra, de hablar de amor, que también eso lo platicaba con Ariadna. ¿Por qué la gente le gusta hablar tanto de odio y de enojo e insultar y subirse a unos barcos y echarle leña terrible cuando hablar de amor es tan bonito? O sea, hablar de amor es muy bonito. O sea, yo esa parte no entiendo por qué en esta humanidad tan enferma, porque a veces creo que está muy enferma, muy dañada. Porque esta humanidad puede sin problema ir en el coche e insultar. ¿Por qué pueden subir a un Twitter e insultar a alguien? ¿Por qué pueden pelearse? ¿Por qué pueden golpearse? ¿Por qué pueden desprestigiar, desacreditar, declarar guerras? ¿Por qué eso sí se puede hacer tan fácil? Y decir te quiero, o decir, oye, te adoro, oye, te amo, oye, te extrañé, me gusta estar contigo, quiero verte más seguido. ¿Por qué eso no se puede? ¿Por qué la gente se niega? O sea, como que dice, no, es que no digas eso, o sea, no puedes andar. Yo me acuerdo que no le digas que te gusta. ¿Por qué no? Si alguien te gusta, pues se lo dices, y si te manda la chingada, pues te mando y ya. Pero qué bonito es escuchar que alguien te diga algo bonito, te arma el día, te lo hace bonito. Dice Edgar que soy nuevo en el chat, lo he escuchado desde hace meses y por fin decidí conectarme y compartir con ustedes. Me da muchísimo gusto, Edgar, que estés aquí. Es un placer tenerte y platica lo que tú quieras. Para eso estamos, somos una comunidad, somos amigos y todos aquí nos queremos y nos apoyamos. Pero les estaba diciendo que yo no entiendo esta parte. ¿Por qué la gente le cuesta tanto trabajo decir te quiero? O sea, pero en cambio insultar, sí. El otro día fui al banco. Porque dice Jaime, ¿alguna vez has puesto alguna canción de Marisela como la pareja ideal? Sí, hace, en algún momento puse duetos, Jaime. Pero bueno, les decía, el otro día fui al banco y entonces es un banco pequeñito que estaba aquí en la colonia muy cerquita, es un lugar muy cómodo, la verdad. Se tardó, yo iba a servicios a clientes, antes de mí había tres personas mayores, o sea, tres personas me refiero de más de 70 años. Por lo tanto, el servicio que les iban a dar se iba a tardar, porque pues son mayores, no son de manejar digital, unos iban a quejarse porque ya no les llegaba su estado de cuenta impreso. Bueno, pues entiendes perfecto que mi turno se va a tardar, aunque nada más sean tres personas, se va a tardar porque son mayores y lo asumes. Y pues ni modo, ¿sabes? Y si no me gusta, pues me voy. Pero yo tenía tiempo, así que me esperé pacientemente. Dice Edgar, gracias a América, gracias Pastor, a todos aquí. Y claro que puedes compartir todo lo que sea referente al amor. Pero bueno, entonces le estaba diciendo. Yo puse entonces en Twitter, dije, pues me voy a entretener, ya que estoy aquí en el banco. Y empecé a poner, no, pues tweet aquí, me va a tocar mi turno, me voy a tardar creo que para el 2022. Y entonces alguien puso, claro, el servicio de los bancos es pésimo, arroba la Conducef. Y porque yo no estoy quejando, yo no me estoy diciendo que me voy a tardar, yo no me quiero pelear con nadie. Y al contrario, puse, pues no, yo no me estoy peleando. Por fin llegó mi turno una hora después. Y entonces, pues me senté, le dije a la persona que me atendía, le di mis datos, mi IFE, me hizo firmar cosas, se le olvidó una, me las dio, da, da. Al final, cuando acabó de atenderme, le dije, oye, ¿y me puedes decir tu nombre? Y como que se asustó y me volteó a ver. Me llamo David. Dije,
David, muchísimas gracias. Eres muy amable y me has hecho muy bien lo que te pedí. Te agradezco por hacer muy bien tu trabajo. Nos vemos pronto. Y me fui. Se quedó impactado. ¿Por qué la gente? ¿Por qué? ¿Por qué toda la gente siempre se queja y grita y reporta y no puedes reconocerle a alguien cuando está haciendo algo bien? Todo el mundo se queja de Aeroméxico. Es una mierda. Y sí, sí, pues, las aerolíneas son así, abusivas. Pero ahora que fue todo lo de Harvey y, bueno, las lluvias aquí en México, en la Ciudad de México, que se inundó el aeropuerto, al día siguiente Aeroméxico repuso todos estos vuelos, colocó a los usuarios en aviones. Eso no tenían que haberlo hecho porque ellos no están, o sea, tú como pasajero no estás asegurado por fenómenos naturales. A mí ya me pasó por el volcán. Sin embargo, Aeroméxico lo hizo y no tenía que haberlo hecho. ¿Y por qué nadie puso, oye, gracias Aeroméxico, porque a pesar de que no era tu obligación, no subiste? ¿Por qué el lenguaje del odio y del pleito? ¿Por qué no reconocemos? Oye, chingón, qué padre, me gusta que estés aquí, que estés enamorado. Gracias. Es como si yo ahorita me dice Carmen, te quiero mucho, y yo le dijera, ay, Carmen, qué hueva. No, pues al contrario, ¿cómo no se va a sentir bonito que la gente te diga que te quiere? Pues creo que de eso debíamos hacer el mundo, y así ese debía ser el lenguaje. Y entonces estaríamos mejor, seríamos mucho, mucho más felices. Yo creo, supongo, intuyo. No sé qué opinen ustedes. Vamos a escuchar, esta es la mejor canción del mundo. Del mundo, del universo en constante expansión, de los universos paralelos que existen, que no sé cuántos son. Ahí va. Estaré contigo cuando me lo pidas, en tus noches largas de sábanas frías, cuando ya no puedas conciliar el sueño, cuando tus deseos llamen a su dueño. Estaré contigo cuando tú lo quieras, en el crudo invierno o en la primavera, cuando necesites volar a otro mundo, en un beso alado, sediento y profundo. Pero que no pase tanto y tanto tiempo, que la vida acaba en cualquier momento. No quiero enterarme que me has extrañado, cuando ya no pueda volver a tu lado. Que no pase tanto, tanto y tanto tiempo, porque no imaginas lo que llevo dentro. Quedarme contigo es lo que yo siento, y de ser posible desde este momento. Estaré contigo cuando estés cansada de tenerlo todo y no sientas nada, cuando esté tu espacio lleno de vacío, pues yo soy tu espacio y el tuyo es mío. Extrañar cuando ya
quizá no pueda volver a tu lado. Y no pasé tanto, tanto y tanto tiempo, porque no imaginas lo que llevo dentro. Quedarme contigo es lo que yo siento, y de ser posible desde este momento. Ya estamos aquí de vuelta y efectivamente esa es la mejor canción del mundo. Bueno, seguimos, qué bueno que ya así es este grupo, Edgar, es un grupo amoroso, de verdad que es amoroso, pero bueno, qué bueno que están de acuerdo, pero debíamos todos de alguna manera, y nada más por el simple hecho de, ya de la manera más egoísta, de vivir nosotros mismos en paz, de hacer la vida un poquito más agradable. Si alguien está hablando mal del otro, pues le dices, a ver, ¿es necesario? No te paras y te vas, porque tampoco se trata de pelearte con otra persona. Es nada más, pues, escuchar y tratar de no ser cómplice, ¿no? Hay que tratar de conciliar, esa es la palabra. Dice Edgar, me encanta la pasión con la que presentas esta canción, y la canción también me encanta, por supuesto. Edgar, es que, ¿qué te digo? Esta canción, the best of them all, la mejor del mundo. Por eso está mi tweet fijo, siempre. La amo con locura. Y no te quiero decir en el auditorio, porque yo hasta hoy creo que cuando Marco cantó esa canción en el auditorio, no había nadie. Se hizo magia, se desaparecieron 10,000 personas, no había nadie, valieron madre. Ya después regresaron cuando acabó la rola. Rolón. Sara dice, es muy cierto lo que dices, nada cuesta ser amable. Claro, pues mira, con los señores, aquí en México hay supermercados donde son menores de edad o gente mayor de la tercera edad, que son los que empaquetan el súper. Y no les dan propina a veces. Oye, los menores de edad no tienen que trabajar. Los adultos mayores ya deberían estar en su casa disfrutando y están trabajando. Pues hay que ser amables, darles las gracias, voltearlos a ver a la cara. Si traen el nombre, pues llamarlos por su nombre y darles un... Oye, te vas a gastar 20 pesos en otra cosa, en unos dulcecitos. Pues no te los gastes en eso, se los das y les va a servir más a ellos. Pero bueno. Hay que tratar de cambiar o de mejorar siempre la actitud. Veo la novela y cante y cante, me dicen, ya sabes la canción. Pues claro, claro, Eli, muy bien. Esta canción, Juan José dice que le está encantando. Ay, es que esta canción es mágica. Esta canción, it's magic. Yo veo la novela y me imagino a la pastora cantando a gritos siempre. Estaré contigo, su canción, pastora, solo mía. Así es, Carmen. Bueno, o sea, eso digo yo, claro, es de Marco Antonio Solís, pero yo la hice mía porque me encanta, él sabe que me encanta. Hermosa canción como todas las de Marco Antonio Solís, con todo respeto, pero no hay otro mejor que Marco Antonio Solís. Bueno, pero con respeto y sin respeto, pues no hay nadie mejor que Marco Antonio Solís, estoy de acuerdo, Jaime. Yo de inmediato fui a ver el video de Marco Antonio Solís en la piscina mientras sonaba Estaré Contigo. Muy bien. Así es, Edgar, aquí somos todos amorosos. Así es, Eli, nomás estábamos nosotros y todo el Auditorio Nacional, 10,000 personas, no sé dónde se metieron. Ya después regresaron, cuando regresé a mi asiento dije, pues ya regresó la gente, no había nadie. Y de veras temblaba, temblaba. Empecé a tomarle video y después dejé de hacerlo porque dije, ya, no, lo quiero ver a él. Y entonces aproveché el momento. Sí, es bonito, pues hay que reconocerle a la gente, sonreír al que va junto en el coche. Si te quieres, yo canto en el coche y me río sola en el coche y me la paso muy bien. Y si me ven raro, me da igual, o sea, no me importa, no me molesta. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción que la pidieron ustedes. Creo que la pidió Ali y con muchísimo gusto. Es una muy buena rola y muévanse un poquito. Thank you.
ella ilumina tu vida, sí. Manténla siempre encendida, cúbrela de aquellos aires de la negatividad. Muévete, ríete, muévete conmigo. Muévete, ríete. Ese rayito de luz será también tu esperanza, sí. De tu temor la confianza, respuesta a la adivinanza de saber que es el amor. Muévete, ríete, muévete conmigo. Muévete, ríete. Sonríele cada día, ve lo que antes no tenías. Lucha con positivismo, ve en ti mismo y verás. Camina siempre adelante, sé constante, un buen amante de lo que te manda Dios. Muévete, ríete, muévete conmigo. Muévete, ríete. Así, así, chiquita. Quiero verte riendo así. Buenísima, buenísima rola. La ponemos muy poco, no sé por qué. No me recuerdan y entonces yo pongo las que otras que me piden y las que oí en la semana, porque en la semana luego las voy oyendo, estoy en el gimnasio y digo, ay, se la voy a poner en el programa, me gusta, me gusta. Qué bueno, mueves las caderas, los hombros. Está bien, es sábado, Potrilla, es sábado. Estaré contigo y la pastora son almas gemelas, claro. Claro, qué buena canción, dice Edgar, para levantar el ánimo y levantarse uno mismo, como claro, a moverse rico, sacudir. Carmen, descansa, yo sé que allá en Chile ya es muy tarde, pero descansa y mañana acabas de escuchar el programa, que ya nos falta poquito, pero seguimos, seguimos escuchando esta maravilla de música que a mí me hace muy, muy, muy feliz. Yo sé, Ali, esta es una canción que has pedido y con muchísimo gusto la pongo. Ahí va esta otra canción para que nos dé tiempo a escuchar todas las que programé antes de que acaben las 2 horas. Y esta la pidió Misael y también me parece muy bella canción. Ahí va. Ya pasaron 3 semanas y mi fe se escapó por la ventana. Ya contesto el teléfono tranquilo y no con
aquellas ansias de escuchar que me extrañabas, aunque fuera una más de tus mentiras. Pero me quedé esperando y esperando. Te has salido de mi vida. Te busqué donde me han dicho que te vieron y me saludó tu ausencia. Las miradas de la gente me vistieron de total indiferencia. Estas ganas de abrazarte sin tenerte tienen mi cuerpo temblando. Pues eterno es este tiempo de no verte y seguirme preguntando. No sé a dónde te me fuiste, que de ti ya no sé nada. Al principio un poquito me buscabas y eso mal que viene a mí me consolaba. Me desapareciste como agua entre mis manos. Solo han sido 3 semanas y yo siento que pasaron muchos años. Al principio un poquito me buscabas y eso mal que viene a mí me consolaba. Te me desapareciste como agua entre mis manos. Solo han sido 3 semanas y yo siento que pasaron muchos años. Ya está esta canción, qué linda canción, 3 semanas, bella, bella canción. A ver, están preguntando, ¿qué ringtone de Marco Antonio Solís tengo? A ver, si alguien de ustedes me marca, los que tengan mi teléfono, creo que alguien de aquí tiene mi teléfono, márqueme para que oigan cuál es el ringtone que tengo de... No le voy a contestar, no se preocupen, no vamos a hacer llamada, nomás para que suene. Y bueno, dice, pastora, me gusta bailar en la cama, en la regadera, en la sala y cantar a mí también. Edgar, entonces eres de los nuestros, ahí está. Dice Consuelo que su ringtone de esta semana es A Través de Tus Ojos, que es buenísima rola. Edgar dice que es de León, Guanajuato. Oye, Edgar, ¿fuiste al concierto de Marco Antonio Solís ahora que estuvo en León? Yo debí haber ido, caray. Así es, esta canción de 3 semanas es triste, pero a mí me parece, o sea, es triste, bellísima, pero me parece aún más triste, te voy a esperar. En fin. Ahí está. Desconocido. Te oye en mi pecho, es el grande amor que me has hecho. ¿Ya lo oyeron? Ese es mi ringtone. Te siento conmigo, yo quiero ser más. Y entonces mi teléfono suena donde sea que esté. ¿Y saben qué? Me tardo en contestar. Neta, me tardo en contestar. Me tardo en contestar porque me encanta oír. Yo no hablo por teléfono. De verdad es que, bueno, hay una cosa que no me gusta, que es hablar por teléfono. No, no me encanta. Ese ringtone lo puse y saben que de veras, donde sea que esté, sí, lo pongo
Me encanta oír. Y luego si me hablan de un banco, que sé que es del banco, o que sé que es así, que viene el número de extorsión, que empieza con 88 o 33, esos que son de Guadalajara, Monterrey, call centers, así que sabes que son de extorsión o que te van a molestar, con más razón los dejo que suene, ¿no? Creo que el único que sí le contesto rápido es al doctor. Pero bueno. Una belleza mi ringtone. Pero bueno, ya se los enseñé, así que... qué bonito. ¡Qué mal! Juan José dice que la aplicación lo está botando a cada rato. A lo mejor está un poco saturada. Acuérdate que eso le pasa a esta Spreaker a veces. Se satura, no por este programa, se satura porque hay muchos programas al mismo tiempo. Es sábado en la noche, es un muy buen horario de programa. Que por cierto, este programa se oye aquí. Es el que más, de los que más se descarga, es este programa. Obvio, pues es la música de Marco Antonio Solís, por supuesto. En YouTube se escucha, pero se escucha más aquí en Spreaker, lo cual, donde sea que se escuche, me da gusto que oigan la música de Marco. Me encanta, me encanta. Claro. Bueno, dice Edgar que no pudo ir al concierto de Marco Antonio Solís, pero que le gustó mi ringtone, qué bueno. Pero bueno, entonces, algún día iremos todos juntos a escuchar y a ver a Marco Antonio Solís. Vamos a seguir escuchando música que ya estamos a punto de acabar. Falta poco, pero no tan poquito, pero ya casi, ahí va. Esta canción que Marco Antonio Solís puso en su Twitter esta semana, que esta canción es una de las canciones que más lo relaja. Y cómo no, yo al contrario, a mí me acelera el corazón, la verdad. Dice Juan José que escucha el podcast. Pues a mí me gusta que pases lista en vivo, Juan José. Me encanta que estés aquí cuando vienes. Ahí va entonces esta canción que a mí en lo personal me encanta. Se hubiera ido. De haber buscado, seguro estoy de nunca habernos encontrado. Son estas cosas que no se explican ni con todas las palabras. Estas cosas que ven tus ojos justo antes de que los abras. De haber sabido que el solo vernos nos llevó hasta lo prohibido. Habríamos hecho lo imposible por no habernos conocido. Son estas cosas que en el amor se dan sin más explicaciones que el palpitar intenso de dos corazones que dan las gracias. Son estas cosas
que no concuerdan con las prisas de este mundo, que he preferido y no saber cuál es mi rumbo a esto que siento no haber sentido. De haber sabido alguno de nosotros dos se hubiera ido. Son esas cosas que se dan sin más explicaciones. Más es de los que uno nunca se cansa de escuchar, y menos con esa hermosa letra que te hace que tu imaginación se sienta que se... Claro, es que no es que la imaginación te haga sentir que es hermoso amar, es que amar de por sí es hermoso, solito. Qué bella canción. Sí, es un rolo. No. A ver, los leo. Es que me así efectivamente me fui a volar con esa canción, pero bueno, una belleza. Dice América, yo JJ, yo puedo dejar de estar ni quien se dé cuenta. ¿Por qué dices eso, América? Yo sé quiénes son los que entran aquí. Sé, mira, Misael no ha posteado. Israel no vino hoy. Israel no ha estado todos los años. Todos estos años que hemos estado aquí no ha estado siempre, pero es de aquí. Los extraño cuando no vienen, cuando no escriben, cuando pasan lista al principio y luego ya no escriben. Claro que los ubico. Los ubico, si ustedes me escriben, sé quiénes son. A Marley, o sea, los ubico perfecto. Por Dios, hasta los trolls. Pero bueno, América, yo me ausento por meses y ni quien lo note. Sí lo notamos, Potrilla, además, o sea, yo lo noto. Noto cuando, o sea, sé quiénes entraron, me acuerdo de quienes no están, pero no pasa nada. No pasa nada porque se trata de estar cuando quieres estar y que lo aproveches y demás, y que te diviertas y que la pases bien. Pero claro que la presencia de todos es importante. Siempre. Todos tenemos algo que aportar a los demás, siempre, toda la vida. Aprendemos constantemente. Y quien diga lo contrario está equivocado. Juan José, es que a mí se me complica un poco más los sábados. Claro. Lo que pasa es que a Juan José le decimos que lo extrañamos porque es el bebesaurio, es el más pequeño de toda la comunidad. Es como, él fue el que empezó a contar la primera historia de amor y desamor aquí, y odiábamos a Sebastián y luego lo queríamos. Y él nos ha compartido mucho de su vida, por eso paso lista con, pero, y también Silvia también nos ha dicho, en fin. Así que a todos, absolutamente todos tienen una cosa, una razón de estar aquí, son importantes aquí y me encanta que estén aquí.
Sí, por favor, Juan José, no la invoques. No, son en realidad trolls. Y pues bueno, está bien, no pasa nada. Quien le gusta entretenerse en esas cosas, pues está bien, no pasa nada. Voy a poner la última canción antes de despedirnos. Claro, después acuérdense que va nuestra canción, pero bueno. Vamos a escuchar esta que ustedes me pidieron y que es una súper canción también y que también es de despecho, pero de enojo, ¿eh? O sea, de a ver, vete, muévete, ahí está la puerta, vas. Conciencia solas platiqué, tratando de entender lo que pasó, y hasta la última gota que lloré, le dijo a mi alma que se equivocó. ¿En qué estaría pensando? Yo no sé. Que pude aquellos brazos traicionar. Merezco esta desgracia en que paré. Y ahora como un loco preguntar. Y a ti quien te invitó a mi corazón. Entraste así nomás sin avisar. Con pasos sigilosos de un ladrón, robando a quien tenía su lugar. ¿Cómo iba a imaginar que tu intención era jugar conmigo y nada más? Con esto no pretendo su perdón, pero tú ahorita mismo te me vas. Y no llores, chiquitito, si tú ya lo sabías. Con pasos sigilosos de un ladrón, robando a quien tenía su lugar. ¿Cómo iba a imaginar que tu intención era jugar conmigo y nada más? Con esto no pretendo su perdón, pero tú ahorita mismo te me vas. Listo. Estaba viendo el chat, leyendo, dice Potrilla que cuando termina el programa, ya ha estado en vivo en el chat, ya no se acuerda cómo se llama porque aquí le decimos Potrilla además. Y entonces termina muy confundido. Pues dinos tu nombre y te llamamos por tu nombre, Moni. Qué bueno que llegas casi a barrer porque estamos a punto de despedirnos. Pero qué bueno que estás aquí por lo menos. Me da gusto que hayas pasado lista. Y,
Ya no sé si está por ahí Ariana y Moni. Moni es la que siempre dice que yo las cosas que le escribo a Marco no son inocentes. Y hace rato Ariana me dijo que me preguntó, oye, si Marco Antonio Solís fuera ballet parking, ¿le pedirías que te las acomodara, que te la acomodara? Claro, en mi coche, claro. Y sería muy cuidadoso porque no se rayaría. Y entonces yo también le dije, Moni, si yo fuera ballet parking, también le decía, oiga, se las acomodo en sus camionetas, si tiene, así. me da gusto que hayas llegado, Moni, por favor. No podemos una hora más porque tengo un evento el lunes y yo tengo que estar perfectamente descansada para eso que tengo que hacer el lunes. Pero podemos poner, lo que sí puedo hacer es poner una canción más, para que veas. Dice Potrilla que le encanta, no es que me encanta que me llamen más, me gusta ser incógnita. Ah, bueno, perfecto. No te preocupes, Potrilla, está bien. Hazlo que se te dé la gana. Vamos a poner esta canción, que así debía ser la vida, ¿no? O sea, está bien. A mí me dicen pastor, está bien, me gusta. Y me dicen Lupita, está bien. Así es como decía un amigo, decía, yo me llamo... Él se llama Toño, es caricaturista, y dice, yo me llamo Toño, pero de chiquito me decían cállate. Pero bueno, ok, esa era otra broma, ese era un chistecillo. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción. Dice Moni que lo que dijimos del ballet parking no es inocente, que no es nada, pero lo dijo Ariana, ni siquiera lo dije yo. Son unos tweets que les decía al principio del programa, tan bellos. La verdad es que neta sí son bonitos, neta, y es que yo a Marco lo adoro, lo quiero mucho, pero bueno. Lupita, le dirías, te lo pongo en la cochera, se entiende que el auto, claro. Ay, Ariana, tú sigue dando ideas, está bien, bienvenidas todas las ideas. Ahí va esta canción, que es una muy buena rola, muy buena rola. ¿Adivinen de quién? Del mejor del mundo. The best of them all. O sea, es que ese de veras. ¿Qué les digo yo? Cada vez que les pongo una canción de Marco Antonio Solís. Ay, también dije, Moni, que si Marco Antonio entrara a este programa, yo le diría a Marco, yo te pongo las que me pidas, las canciones que tú quieras. A eso me refería. Vamos a escuchar esta canción bellísima. Para mí
después de tanto amor, de tanto todo. ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé, nunca, como tú lo has hecho hoy con tus mentiras. Este es para mí el día más triste, pues nunca esperé lo que me hiciste. Creí que esta vez había encontrado. Muy buena rola, dice Jaime, tus mentiras de los ochentas. Sí, qué buena música, qué buena música. Creí que había encontrado. Ah, sí, hay que ver cómo lo leen. Es que también, Clau, tienes toda la razón. Hola, Lucy, qué bueno que llegas. Bueno, qué bueno, me da mucho gusto verte aquí. Estamos ya casi a punto de terminar, pero puse otra canción más para que vean. Otra más antes de la final. Pero, así que dos canciones nos quedan. Es que también luego, yo creo que ustedes tienen una mente muy cochambrosa, no todos, Moni en especial, JJ, que luego leen mis tweets, que son amorosos, básicamente. Y ese del santo, ¿qué? A ver, los que son devotos de San Judas, ¿cómo le rezan? ¿Bailando? Se le hincan y rezan, porque así hay más devoción, creo yo. Qué bonito. Son tweets amorosos, con cariño, bonitos. No, son unos... La verdad es que sí es una maravilla. De eso se trata la vida, de decirlo. Pues dilo, está bien, con todo respeto. Con todo respeto. Y sin él también. Bueno, ahí va, es cierto, siempre con mucho respeto. Ahí va una canción más, porque como llegaron Lucy y Moni, no se pueden ir a dormir sin haber escuchado suficiente música. Bueno, jamás es suficiente, it's never enough. Nunca es suficiente la música de Marco Antonio Solís. Pero yo dije, vamos a poner otras dos rolas para que vayan felices. Que vayan felices. No, además luego no saben. Esos son los tweets que les he compartido. Luego se me ocurren unos que el día del albañil dije, no, ese día sí me contuve. Dije, no, eso no lo puedo poner. No puedo. Y me abstuve, ¿eh? No lo puse. Ahí va otra canción que es una belleza de canción. Dulce, linda, triste, pero muy bonita. Ahí va esta canción. Adiós, amor, sé que me tengo que ir. No te sientas mal, yo te comprendo. Sé que no soy quien está en tu corazón. Y en esa razón hoy me sostengo. Llévate de mí como un regalo final la maleta de mis ilusiones y las letras de un par de canciones.
que hablan de lo que siento por ti. Prométeme, amor, que vas a ser muy feliz, que así me darás lo que ahora pierdo. Pues me voy de aquí sin lado izquierdo. Es donde te tuve junto a mí. Perdóname, no te quise herir. Y de mi parte, ¿qué puedo decir? Lo entiendo bien. Ha sido mi error robarte en mi silencio tu prohibido amor. Aquí de vuelta y los leo, a ver, los leo antes de que pongamos nuestra canción final. Qué buena canción es esta y qué linda, ¿no? Bueno, yo rezaré a la imagen de Macebota que tengo en bata, en serio rezaré. Claro, todo va a salir bien, Potilla, todo va a salir bien, pero sí te voy a decir algo, con toda paz. A ese santo en bata, hincada, solo le rezo yo. No es cierto. Bueno, sí es cierto. Ok. Dice Juan José que se tiene que ir, mañana tiene que salir temprano. Ya duérmete, por favor. Descansa, bebesaurio. Todo va a salir perfecto, América. Gracias, gracias, Celi. Hay que ya despedirnos. Descansen todos. Vamos a dormir rico. Me da mucho gusto que haya llegado Edgar y que esté aquí y que escuche el programa con nosotros. Y que todos, y que compartan conmigo. Yo creo que el próximo sábado no va a haber problema. Y como voy a estar aquí, vamos a poder platicar mucho. Y vamos a poder estar un buen ratito conversando y oyendo toda la música de Marco Antonio Solís. Toda. Toda. No, Jaime, todo está perfecto. Nomás, eso es la única. Por eso. Por eso lo hice así, 2 horas y oímos y todo, y la próxima semana va a durar, si quieren, todo el tiempo para que cuando llegue Lucy podamos escuchar 1 hora más y listo. Y entonces me mandan, aunque parezca que no escucho o que no leo el Twitter de mi mejor canción, de repente sí me meto. A veces es que voy en el coche. Esta semana que les digo que estuve yendo al doctor y a llevar análisis y hacer, subir, bajar, entrar, salir. No pude usar mucho el teléfono en todas las... Y mira, me van a decir, no manches, para todo lo que escribes. No, pero de veras, no pude estar haciendo tanto en los otros twitters porque iba manejando, iba en el coche y demás. Es un poco complicado.
Pero bueno, escríbanme, yo siempre eventualmente lo leo, siempre lo leo, todo eso lo manejo yo, todo eso lo leo yo. Así que vamos a poner mi canción, su canción, nuestra canción, la canción de este programa, que es la que le da nombre y que me parece una de las mejores frases de Marco Antonio Solís: eres mi música y mi mejor canción. ¡Puta! ¡Wow! Después de Estaré Contigo, esta es mi segunda canción favorita y me encanta y me parece una de las más bellas de Marco Antonio Solís. Vamos a ponerla. Y aquí compartimos y me sigo despidiendo de ustedes en el chat, como todos los sábados. Bueno, perdón, los que falto, no, perdón. Pero siempre. Los he extrañado muchísimo, los quiero muchísimo. Me encantaría de verdad un día que podamos coincidir, los más que podamos. Algún día se dará. Y podemos hacer algo live para... algo live a otra hora donde nos reunamos para los que no puedan venir, nos leen en el chat mientras todos los demás estamos juntos y platicamos y conocen las voces de los demás y demás. Te esperamos la próxima semana, dice Jaime, que pasen buenas noches a todos, buen fin de semana. Es lo mismo para todos, los quiero muchísimo. Gracias por compartir y vamos a despedirnos en el chat oyendo Si Te Pudiera Mentir, que es un rolón. Los quiero, gracias, mil millones de gracias. Y ya saben que amo con locura a Marco Antonio Solís. Por favor, que quede en secreto, que no anden divulgándolo, poniéndole, oye, Marco, la pastora Lupita te quiere, oye, arroba Marco A. Solís, Lupita Martínez A. te adora. No, eso no vayan a hacer. Así es típico, no lo vayan a hacer. Van a decir que lo adoro, pero ahí va. Pongo esta canción y nos seguimos despidiendo en el chat. Los quiero y estamos en contacto. Pensamiento que me habla de ti, y es tu voz como este mismo viento que hoy viene hacia mí. Cada vez me duele perder un minuto más aquí sin poder entender por qué tú no estás. Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien caminar en sentido contrario a lo que es mi Edén. A veces creo oír que me necesitas, y alguna que otra vez siento tu mirada. He hecho unos cambios en mí, pensando que imposible es dejarte de amar. No existe fórmula para olvidarte, eres mi música y mi mejor canción. Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti.
existe fórmula para olvidarte. Eres mi mujer.